Mientras sé lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XX, está un movimiento muy interesante que se llama Movimiento por los Derechos Civiles. ¿Alguien habrá oído hablar de Luther King, de Malcolm X y de algún personaje más que tiene que ver con ahí? Fijaros donde ponen las pancartas que los hacen. Y hay gente muy famosa que pasa a la posteridad por no quererse levantar en un autobús y no ceder el asiento a un blanco, los papás. Estamos hablando de África del Sur, pero es que a la vez en otros lados del mundo que consideramos mucho mejores para vivir, pues también hay cuestiones parecidas. El movimiento por los derechos civiles logra pues que a la larga sería algo tan curioso, tan llamativo para algunos como que actualmente hay un problema de salud. Que es una cosa que aseguro que nadie hubiera predicho hace 20 años. Seguro que nadie hace 20 años hubiera apostado porque hoy hubiera un afroamericano llamado con ese eufemismo, afroamericano, es decir, un negro de la casa. Todo esto empieza con esa mujer. Esa mujer es Rosa Parks. Rosa Parks murió hace algunos años y lo que os he traído aquí son unos fragmentos de una necrológica que se publicó en un periódico sobre su figura, porque bueno, pues era una mujer importante, se murió en una genaria, os he dejado aquí unos párrafos de esa cuestión. Lo único que hizo fue esta mujer fue en el año 55, pone ahí, negarse a ceder el asiento a un blanco en unos autobuses que tenían separados los asientos de blancos y de negros y que en caso de que estuvieran más llenos de la cuenta, los negros debían bajarse y ceder su sitio a los blancos. Estados Unidos, 1955. Fue una gran revolución que esta mujer, Rosa Parks, se negara a ceder su asiento a un blanco. Y por ese hecho ha pasado a la historia. Parece curioso, pero esto son cosas de hace 4 días y cosas que tienen debajo algo que nos suena. Bueno, ahí habla, pues, por supuesto, de las guerras que en su día mantuvieron el norte y el sur, entre otras cosas por este tipo de cuestiones, por el reconocimiento de la propia identidad de aquellos negros que habían viajado en origen como esclavos a las plantaciones sin tener ningún tipo de entidad personal. Esto de Rosa Parks, ya digo que, bueno, pues es algo llamativo y me parece un personaje que hay que tener en cuenta dentro del contexto en el que estamos hablando. ¿Qué decir de la esclavitud? Hay otro trabajo propuesto sobre esclavitud en el siglo XXI. No sé si sois así los lectores de periódicos o así de los seguidores de las informaciones, pero la esclavitud es un tema que está ahí. Trata de mujeres como esclavas sexuales, y aquí ya pues, el mito ese de la trata de blancas, los jeques de Oriente, ni nada de eso, no. Al contrario, aquí en España además con la razón, porque cualquier día, una noticia en el periódico que con la brava en el polígono como Calleja ha aparecido una nave en la que vivían hacinados 200 chinos que estaban viviendo allí en su propio puesto de trabajo y que trabajaban 19 horas al día, y la mitad de las otras 5. Por supuesto, los han traído a España, los han quitado el pasaporte, los han encadenado a la plata de la mesa de trabajo, pues está, y eso lo vemos ahí en Puerto Mará, mucho más lejos. Y este tema de la esclavitud, abolida desde el 19, ya se abolió la esclavitud. Habría que hablar en el siglo XX de la esclavitud, el problema es que habría que hablar en el siglo XXI de la esclavitud. Esta diapositiva está en blanco, ¿eh? No tiene más que el título. Yo no sé qué poner aquí. La esclavitud se abolió en el 19, pero hoy no es una realidad. No sé el régimen en el que trabajarían los señores estos de la fábrica de Bangladesh que se ha hundido hace unos días. Pero si había 1.200 personas trabajando en un edificio que estaba en condiciones de venirse abajo, pues me imagino que las condiciones laborales no serían las mejores del mundo. Esto de la esclavitud todavía está encima de la mesa. Todavía hay esclavos sexuales en el mundo, algo que está dirigido fundamentalmente a las mujeres, pero que existe. Todavía esa palabra no la podemos poner como término antiguo en el diccionario. Y merecería, en el diccionario de la Real Academia, pues tener una pequeña nota que la calificara como término antiguo. Término que sirvió para definir una realidad en el pasado, pero que hoy no define tal realidad. Aquí está probablemente una de las cuestiones por las que yo pienso que los afroamericanos están ya en niveles de adquisición de poder público en Estados Unidos bastante elevados. Este cambio que hay entre la distribución en 1960 de la población inmigrante de Estados Unidos y esa misma distribución en el año 2000. Este fijaros en las nacionalidades. Colombia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia, Cuba, India, Filipinas, China y México. No coincide ni una. Pero es que además lo que ocurre es que la población, lo que han llamado chicanos allí, pues era realmente mayoritaria.
porque es lo que esto de estar detrás, o que yo creo que está detrás de la posibilidad de que los afroamericanos estén en puestos de representación civil es importante, pues porque han dejado de ser la minoría americana, con lo cual la amenaza viene de los. Esta señora es importante, entonces esta gente se predica estas cosas, en mi opinión están acojonados, porque tienen miedo, simplemente. Son xenófobos, porque lo que tienen es miedo a la población. Claro, cuando uno ve además cuál es la pendiente de esta gráfica, la pendiente de esta, pues puede comprender, no la actitud, sino comprender que haya ese sentimiento de miedo. Miedo o aversión a lo extranjero. Extranjeros que son muchos. Ya no hay un presidente de Estados Unidos, se dice por ahí, que pueda llegar a la Casa Blanca si no es capaz de dar un discurso en castellano. Yo no sé si eso que nos invitan tanto aquí a saber mucho inglés es positivo o al final la colonización que los anglosajones nos están haciendo en nuestra propia lengua, que estudiamos todos en inglés y que tenemos que publicar en inglés y esas cosas, ellos la van a sufrir por el lado contrario y al final van a tener ellos que hablar en castellano mientras nosotros nos vamos a tener que ir a la lengua del imperio. Estas son las cosas extrañas que me parece que motivan algunas de las actitudes que se pueden observar actualmente en la sociedad y tienen que ver pues con estos cambios que son puramente demográficos. Sí, evidentemente tienen que ver con las guerras, pero yo creo que tienen que ver más con la capacidad económica de las poblaciones. Sí, claro, por supuesto, en los años 60 las dos guerras mundiales hicieron mucha pupa a Europa porque fueron guerras muy europeas. Incluso sus partes en el Pacífico y sus partes fuera de Europa, pero fueron guerras muy europeas y Europa durante los años que siguen a la Segunda Guerra Mundial pues se ve obligada a exportar mucha población, exportar entre comillas. Hay mucha población que se va de aquí ante la falta de oportunidades. Estados Unidos, que es el país de las oportunidades. Las oportunidades ahora sobre todo las deben considerar los mexicanos, que tienen como vecinos a los más ricos y los más opulentos del mundo mientras ellos están en una situación de pobreza, de límites, desde luego desde nuestros parámetros de España de 2013, de pobreza absoluta prácticamente el 90% de la población. Aunque el que es rico en esos sitios vive de puta madre, ¿eh? El que es rico vive como Dios, que quede claro, ¿eh? Que no hay nada peor que un rico en África. En África la gente es muy pobre, pero cuando hay un rico señalan a su casa y dicen, no, esa es la casa de la cuarta mujer de un tío importante. Y lo que hay es una especie de palacete y es la cuarta mujer de un tío importante. Bueno, pues mañana no sé de lo que voy a hablar exactamente, pero haré un pequeño balance, contaré algunas cosas de la situación actual que me parece que son interesantes y bueno, pues comentaré alguna cosa más propia del siglo XXI. Y con eso pues daremos fin a la asignatura.